Para la sociedad, el día de hoy quisiera hacer una reflexión acerca de la mujer, no solo de la mujer ecuatoriana, sino del mundo entero. Por ejemplo, ¿cómo no recordar a Frida Kahlo, quien defendió a ultranza los derechos de la mujer, que pese a padecer una enfermedad, siempre luchó por sus convicciones? Manuela Sáenz, mujer quiteña, mujer ecuatoriana, conocida también como la libertadora del libertador. Igualmente ocupa un puesto importante en la historia porque transgredió las convenciones fijadas para las mujeres de su época. Así también podríamos enumerar a varias mujeres ilustres que han dejado su huella en la historia y, por supuesto, en la humanidad. En pleno siglo XXI, el simple hecho de nacer mujer puede suponer un factor de riesgo y vulnerabilidad para nuestra propia vida. Frente a esta realidad, se vuelve necesaria la adopción de mecanismos de prevención y protección que no vayan únicamente dentro de un marco jurídico, sino que también involucre a toda la sociedad. Qué importante es la participación de la familia y la comunidad para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Es esencial que comprendamos que este es un problema real, cercano, que nos compromete y sobre todo que nos involucra a todos. La lucha de la mujer no solo es contra la violencia, no, es también por su participación en pro de la igualdad con el hombre dentro de la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Esta ha sido una lucha verdaderamente histórica. Recordemos a Matilde Hidalgo de Procel, quien fue una de las principales protagonistas en poner sobre la mesa el reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer ecuatoriana, exigiendo igualdad para ejercer el derecho al voto desde el año 1924. Este 25 de noviembre, si bien es cierto, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se celebra anualmente esta fecha para denunciar la violencia que ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Y, por supuesto, también para reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Con este proyecto de ley nos hemos propuesto transformar todos los patrones socioculturales y estereotipos que con el paso del tiempo han naturalizado y perpetuado el quebrantamiento de nuestros derechos humanos. Los miembros de la comisión hemos realizado un arduo trabajo para que en el informe para el segundo debate tenga cambios de fondo, cambios estructurales que beneficien de manera integral a la ley en su conjunto. Por ejemplo, en su objeto se contempla la inclusión de niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, para que de esta manera quede visibilizado que en todos los sujetos de protección consta la mujer en todo su ciclo de vida y en toda su diversidad. El Estado debe tomar medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todos los ámbitos, razón por la cual en esta normativa se crea el Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, creando políticas y programas específicos y aplicando el seguimiento correspondiente para vigilar su cumplimiento. Es importante señalar que a través del ente rector de finanzas públicas se garantizará el presupuesto correspondiente, de tal manera que se logre fortalecer a todas las instituciones que están involucradas en este sistema, llegando incluso hasta las zonas más alejadas y de difícil acceso, como lo son las zonas rurales de nuestra patria. Las juntas cantonales de protección de derechos y las tenencias políticas tendrán la obligación de atender y proteger de manera inmediata a toda mujer víctima de violencia y también, por supuesto, a las víctimas indirectas de estos lamentables casos. En la parte medular de la ley se incorporan las medidas administrativas de protección inmediatas, las cuales se componen de acciones urgentes para que se ejecuten cuando exista una inminente vulneración o riesgo de integridad de la víctima, de acuerdo
a cada uno de los protocolos establecidos previamente. Esta ha sido una lucha constante, tanto de las organizaciones nacionales e internacionales, de los diferentes colectivos e instituciones, también de los asambleístas que han hecho sus aportes y con quienes estamos eternamente agradecidos por el gran aporte para la construcción de este proyecto de ley. Estamos siendo testigos de grandes adelantos en materias de reforma jurídica para proteger los derechos de las mujeres. Por esta razón, para esclarecer ciertos temas que se han tergiversado, propongo se incluya en los considerandos de este proyecto de ley los siguientes artículos. Artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, los mismos que pido se dé lectura por secretaría. En su intervención, la asambleísta Tanji Vera, representante de la provincia de Manabí por Creo Suma, citó a varias mujeres que marcaron la historia nacional, así como la historia universal. Con esta ley, subrayó, se anhela transformar a una sociedad acostumbrada a conductas que implican acciones de violencia contra la mujer. Y también ha propuesto algunos cambios a este proyecto de ley que ha trabajado la comisión que fue conformada de manera ocasional y especializada para elaborar este proyecto de ley. Tanji Vera también integra esta comisión y presenta observaciones. Penal y el 45 de la Constitución de la República. Gracias, asambleísta. Artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, aborto consentido. La persona que haga abortar una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Hasta ahí el texto del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 45 de la Constitución. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado de protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, algo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. Hasta ahí el texto, señor presidente. Allí los artículos que había solicitado que se incluya por parte de la asambleísta Tanji Vera, el uno del Código Orgánico Integral Penal y el otro de la Constitución. Varios días como estos, en el que todas y todos juntemos nuestras voces para luchar contra la violencia que aún sigue ejerciendo hacia la mujer. En definitiva, de esta manera lograremos una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Para finalizar, quiero enviar un saludo también a la mujer emigrante, a todas las mujeres ecuatorianas, montubias, indígenas, afroecuatorianas. Únanse a esta lucha y sobre todo empoderémonos de esta ley que nos beneficiará a todas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora.